Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo una canalización. Como todos saben, las canalizaciones son de una sola opción. Por lo tanto, te voy a pedir que tomes lo que resuene, lo que no, déjalo fluir. Porque son canalizaciones muy generalizadas, ¿eh? Esta canalización es sobre la kármica o el kármico. Y vamos a ver qué nos dicen los tarot y los oráculos. Bien, acá estamos viendo que está muy mental esta kármica, ¿eh? Muy pensativa, muy mental. Está pensando mucho, muchísimo, en una situación que tiene que resolver de alguna forma. Se siente muy agotada, muy perturbada por los pensamientos. Estamos viendo que esta persona es como que su cabeza no para, no para. Está constantemente pensando en una situación, ¿eh? Vamos a ver qué más nos dice el oráculo para esta canalización. Y estamos hablando de una persona de 39, 43 años. 47 me dicen, 48, 50 y 1. Vamos a ver. Alguien acá se quiere ir. Sí. Alguien acá se quiere ir a esta kármica, usted kármico lo quieren dejar y se quieren ir, quieren tomar distancia, se quieren separar, se quieren ir, ¿eh? Esta kármica está muy mental pensando, ¿no? Que tiene que ser muy fuerte, muy fuerte. Está muy pensativa, tratando de crear una intriga, ¿eh? Una intriga, algo que haga que esta persona no se vaya de su lado o que no la deje. Eso es lo que está haciendo esta kármica, creando en su mente una situación para hacer de que esta persona no la deje y se vaya. Porque por lo que vemos acá, está muy claro que aquí alguien se quiere ir y es la persona que está con esta kármica, se va y la deja, ¿eh? Sabe que va a tener que ser muy fuerte para enfrentar esta situación. Está tratando de buscar la situación, la solución para esta situación, ¿no? Creando algo, una intriga, alguna situación para que esta otra persona no la deje, ¿eh? Por lo que vemos acá. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta canalización que estamos viendo acá. Sí. Está muy pensativa, muy, muy pensativa, por lo que vemos, ideando, ¿eh? No acepta que esta persona se vaya y la deje. Pero, por lo que vemos, evidentemente es algo que ya está muy bien pensado en irse, ¿eh? Bien, vamos a tomar estas cartas, perdón, se me cayeron. Las vamos a tomar. Vamos a ver qué nos dicen. Déjame decirte que esta persona que tanto daño te causó, que tanto daño te causó,
Se le llegó la justicia divina, le llegó la justicia divina acá. Tanta hazaña que usó hacia ti, ¿no? Para tener sus logros, para conseguir lo que quería. Usó la mentira, la manipulación, las energías, todo para tener esta persona. Pero hoy ese imperio se le derrumbó, porque acá tenemos la torre. Este imperio se le derrumbó a esta kármica, por lo que vemos acá, se le cayó. Acá vemos cómo esta persona se quiere ir y se va de la vida de esta kármica, ya no hay más amor acá para ofrecer. No hay más amor para ofrecer acá, se terminó. Acá vemos cómo hay mucha inestabilidad en esta pareja y ya no da para más esta situación, ¿no? A donde vemos que esta persona ha despertado y decir, ¿qué sigo haciendo acá? No es mi lugar, no tengo más sentimientos, estoy cansado, cansada de las manipulaciones de esta kármica y me voy. Esta persona, sabe que a donde vaya, va a cambiar su vida, va a cambiar su vida. Aparte es una persona fría, ¿no? Calculadora esta persona porque tiene un carácter muy fuerte, a donde también ha aprendido mucho de las situaciones en las cuales ha vivido y no le importa tener que volver a empezar, ¿eh? Porque es una persona que tiene un ego muy alto y le importa más su propio bienestar que el bienestar de los demás. Porque así como se fue de tu vida, de una forma fría, ¿no? Dejándose también manipular. También se va de la vida de esta kármica. A esta kármica se le cae el imperio. ¿Qué es lo que vemos acá? Esta kármica quiere tener un logro, por eso está muy, muy mental. Muy mental, piensa mucho, está pensando muy mucho. Y en esos pensamientos, acá está muy marcada la traición. ¿Y qué nos están diciendo? Nos están diciendo bien claro. Esta kármica va a buscar aliarse con alguien. ¿Y sabes con quién? Con el pasado de esta persona, o sea, con vos. ¿Para qué? Para buscar venganza hacia esta persona que se quiere ir de su vida. Va a hacer lo que sea necesario, porque no quiere que esta persona se vaya de su vida. Entonces, si vos recibís llamadas de número desconocido, mensajes por las redes sociales, por lo que yo veo acá, esta kármica va a buscar una alianza contigo para destruir a esta persona porque no quiere que se vaya de su vida, pero esta persona se va igual. Esta persona deja esta kármica, Por lo que yo veo acá, deja esta kármica. Está muy cansada o cansado de esta situación y esta persona lo tiene claro. Le importa su propio bienestar y a dónde está no está bien. Ha descubierto que ya llegó a su término esta relación y que lo mejor que puede hacer es irse y dejar a esta persona. Entonces, por eso esta persona está tan mental, esta kármica. No acepta esta situación. Es una decisión tomada de esta persona que tiene un carácter de un emperador, ¿no? Es decir, yo me voy, hasta acá llegué. Está buscando ver cómo hace para crear una intriga acá, crear esta intriga, crear todo esto para retener a esta persona. Es muy probable que es muy probable de ir hasta tu casa a hablar con vos para generar más problemas y más dificultades a esta persona con tal de vengarse. Esta kármica le llegó la justicia divina. Esta persona se va de su vida. Pero es tan cínica que va a buscar involucrarte a ti en esta situación, buscar una alianza contigo, diciéndote cosas que no son ciertas, me dijo esto, me dijo aquello, con tal de ponerte en contra a ti para que vos la ayudes a destruir a esta persona, porque eso es lo que tiene en su mente, porque tiene tanta maldad que no le importa usar a quien sea con tal de sacar
venganza y beneficio para sí misma, por lo que vemos acá. Vamos a ver qué más nos dicen. Vamos a sacar meses que pueden resonar contigo en esta situación, esta kármica, ¿no? Y tu persona que se fue de tu lado. Es tan cínica que, tan cara dura, que después de haberte creado todo lo que te creó, de problemas, dificultades, haberte destruido la familia, la vida, la pareja, con todo lo que hizo, hoy va a buscar aliarse con mentiras, con intrigas, con injurias. Es una persona muy cínica, muy enferma de su cabeza, por lo que vemos acá, ¿eh? Así que cuidado, diciembre. Mayo. Abril. Vamos a sacar una más. Septiembre, ¿eh? Así que si esta persona recibís un mensaje o va a buscarte o te llama y va con alguna conversación con respecto a la persona que se fue de tu vida, no la escuches, ¿eh? No la escuches. Es una persona muy vengativa. Que no mide las consecuencias de lo que hace, ¿no? Para nada, al contrario, solamente lo que quiere para sí misma, nada más. No le importa hacer lo que tenga que hacer, le da la cara para todo, realmente, le da la cara para todo. Vamos a ver qué nos dice el oráculo para ti. Vamos a ver. Para ti que estás consultando. Yo realmente veo acá que esta persona tiene un cinismo muy, muy grande, ¿eh? Personas así no les importa. Tienen que hacer lo que sea con tal de salirse con las suyas, ¿eh? Son personas muy, muy vengativas. Bien, que se calló. El aquí y el ahora. Vamos a cortar y vamos a sacar una más. El aquí y el ahora. Sí, esta persona se va a ir, ¿eh? Se va, se va. Mira, para ti, para ser justo. Sí, para ser justo. Acá nos está hablando que viene la justicia. Aquí ahora llega la justicia a tu vida. Y acá muy claro nos está diciendo el oráculo para ti que estás consultando, ¿no? Esta persona te causó tanto daño, que vos veías pasar los días, los meses, quizás años y decías, ¿cómo puede ser tan impune, ¿no? Todo que esta persona se haya salido con la de ella o la de él, causándote tanto dolor, tanto desgarro, ¿no? Y no le llega el pago por tanto daño que hizo. Pero aquí me está diciendo, aquí y ahora, llegó la justicia y la vas a ver. Porque esta kármica la deja, pero esta kármica, y esto va a pasar por justicia, ¿eh? Pero esta kármica va a buscarte a ti, te va a querer aliar a ti para destrozar la persona esta que se fue de tu lado. Pero es una persona muy cínica que tiene tanta inseguridad que siempre ha tratado de tener a alguien, a una persona, con mentiras o con movimientos energéticos, con manipulaciones, con lo que sea, con la herramienta que sea, menos con la verdad, menos con sentimientos puros. Es una persona que vemos que es muy mental, que está llena de rencor, de odio. Y cuando no le salen las cosas como quiere, no le importa, no mide las consecuencias, ¿eh? No acepta los abandonos de esta persona, ¿eh? Entonces, no tiene vergüenza si tiene que ir a buscarte a ti y decirte lo que sea con tal de tener aliados en contra de las personas que no hacen lo que ellas quieren. Vamos a ver qué más nos dice el oráculo para ti. Vamos a ver.
Vamos a ver qué nos dice el oráculo para ti que estás consultando. Bien, vas a descubrir la verdad. Una verdad que ya venías intuyendo, aparte, hace mucho tiempo venías intuyendo que esto algún día iba a suceder, ¿no? Que algo estaba pasando, porque sos muy intuitivo. Pero ahora acá veo que vas a descubrir una verdad que, bueno, que no te va a sorprender, ¿eh? No te va a sorprender. Lo que te puede sorprender es que venga esta persona y te golpee la puerta o te llame para hablar contigo. Pero como vos sos muy intuitiva o intuitivo, te vas a dar cuenta en el acto que es una manipulación lo que está queriendo hacer esta persona contigo, ¿eh? Sí, mira. La carta de la manipulación. La carta de la manipulación nos está hablando que vos te vas a dar cuenta. Qué increíble cómo salió, qué sincronicidad. Te vas a dar cuenta de esto, que te quiere manejar, te quiere manipular, te quiere entrar de una forma que te cause lo que te diga, que vos hagas movimientos, ¿no? En contra de esta otra persona. En realidad ninguna de las dos personas vale la pena, ni la kármica ni la otra persona. Pero vos estás receptivo o receptivo y te vas a dar cuenta de esa situación y no te vas a dejar manipular, ¿eh? No, no te vas a dejar. ¿Por qué? Porque acá nos sale la carta de las señales. Y vos te das cuenta acá de esto. Vos te vas a dar cuenta que acá hay algo que está todo creado, ¿no? Por esta kármica. Vamos a sacar uno más, a ver qué nos dicen. Sí, mira. Vos, primero que nada, es el respeto hacia vos y el amor que vos te tenés. Y no vas a dejar que esta kármica venga, te manipule o que te mienta para que te manipule, ¿no? Porque vos tenés bien claro quién es uno y quién es otro. Sabes bien identificar con tu intuición. Y yo veo que vos sos una persona que ante todo te respetas y no vas a dejar que nadie venga a faltarte respeto ni a faltarle respeto a nadie. Sos una persona que te respetas vos y respetas a los demás. Y directamente no te vas a dejar manipular. Porque sabes bien quién es uno y quién es otro. Lo tenés muy, muy claro eso. Vamos a ver. Está muy pesada la energía de esta kármica. Vamos a ver qué te dice San Miguel Arcángel a ti que estás consultando en esta canalización. Que realmente tiene una energía tan oscura y tan densa esta persona que a veces afecta la voz. Cuando son muy densas así. Bien. Vamos a pedir a San Miguel Arcángel que te dé un consejo. ¿Qué te dice a ti que estás consultando, sobre esta situación? Sí, que lo tomes con sentido del humor. Mira qué increíble, ¿no? Que diría, no por ser burlista, pero decir, me río de la situación, ¿no? Vos venís ahora a querer aliarte conmigo, después del daño que me hiciste, después de todo lo que me hiciste. Estoy viendo cómo te llegó la justicia. Y toma con sentido el humor, no le lleves el apunte, sabes que vos estás protegido, protegido, que vos ante nada te respetás y no vas a caer en rebajarte en una situación, ¿no? O sea, para nada, al contrario. Tómalo así, déjalo pasar, no le lleves el apunte, porque vos sos una persona que te respetás, no le faltás el respeto a nadie y no vas a caer al nivel de esta persona para nada, ni tampoco
Le vas a creer porque sos una persona intuitiva y que te das cuenta de la situación y vas a saber manejarla más que bien, ¿eh? Yo realmente te felicito la fuerza que vas a tener ante todo esto. Vamos a sacar las iniciales que pueden ser nombre y apellido de esta persona. La B corta. La N. La M. La O. La D. La P. La C. La Y. Y la U. Recuerda que pueden ser nombre y apellido o apodo de esta persona. Bueno, esta es la canalización. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.